actual. Está don Pedro Loblén, presidente de la INCOP, ya en línea con nosotros. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ligia, a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, pero podemos hablar del tema Capiatá, de la cooperativa de Capiatá. ¿Podemos hablar esta mañana ya como una suerte de visibilidad que van a tener ustedes dentro de esa cooperativa? Similar va a ser lo de San Cristóbal. ¿Qué van a hacer en la cooperativa Capiatá, don Pedro? Sí, es importante aclarar, es muy distinto al caso San Cristóbal, porque en el caso de San Cristóbal es una intervención. Acá en el caso de Capiatá, estamos nosotros preparando el equipo para fiscalizar la cooperativa. La fiscalización es algo que es rutinario nuestro, que solemos hacer siempre, y hay dos momentos que se hacen las fiscalizaciones, y las fiscalizaciones no tienen por qué alarmar a la masa societaria. Por el contrario, la fiscalización es una especie de auditoría, y hay, como dije, dos. Uno es fiscalización integral y otra es fiscalización puntual. En el caso de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fiscalización puntual dentro de la cartera de crédito y ahorro para identificar y tener un poco certeza de respecto a las versiones que están corriendo de que supuestamente hubo de socios de esta cooperativa que también hicieron operaciones. Entonces la idea principal es determinar con la fiscalización qué es, si realmente hubo y cuál fue el actuar de todo del consejo y el área de cumplimiento y todo desde el punto de vista de nuestra resolución de que la responsabilidad que ellos tienen de cumplir, ¿verdad? Don Pedro, para entender bien nomás, ¿también utilizaron la cooperativa de operaciones de qué tipo? ¿A qué se refiere, don Pedro? Bueno, es de público conocimiento el hecho de que estaban mencionando permanentemente de que aparentemente el señor Erico Galeano tuvo operaciones con la cooperativa. Él es socio de esa cooperativa. Lo que hay que verificar si se cumplió con la debida diligencia, si qué es lo que realmente ocurrió allí, si qué tipo de operaciones se hizo y determinar si es una operación normal o hay sospechas en las operaciones que hizo con la cooperativa. Y la única manera de confirmar que nosotros tengamos la certeza de que se obró bien en el tema de las operaciones, si tuvo ahorros, si tuvo créditos, cuáles son las operaciones que tiene, y tener la certeza de que, bueno, hay sospecha de lavado de dinero o no. Y a partir de allí, también ver si la cooperativa cumplió con la debida diligencia. Es una investigación, es una auditoría que va a hacer el equipo de fiscalizadores para ver lo que allí ocurrió. Ahora, cuando hablamos de una fiscalización puntual dentro de la cartera de ahorro, decía, ¿verdad? Cartera de crédito y ahorro. Crédito y ahorro. O sea, la fiscalización... Otras operaciones que se hubiere dentro de la cooperativa, porque ahí la que normalmente se usa es ahorro, crédito, y algunas cooperativas tienen descuento de documentos. Entonces se va y se verifica en las operaciones de esa índole, ¿verdad? Cuando se hace, cuando se habla de una fiscalización puntual, ¿se va a revisar todo lo de Erico Galeano solamente o también de otros socios, don Pedro? En principio se va puntualmente sobre eso, pero los fiscalizadores tienen atribuciones que, si estando allí detectan algunas otras que consideran necesario fiscalizar, se amplía la fiscalización. Bueno, pero reitero, entonces solamente para puntualizar bien, para la tranquilidad, yo creo que esto va a servir un poco también para la tranquilidad al socio de la cooperativa de Capiatá. Ustedes van a revisar todo lo que tenga que ver dentro de esa cartera de crédito de ahorro que en un momento dado manejó Erico Galeano dentro de la cooperativa. Sí, no sabemos nosotros si sigue siendo socio hasta hoy, si desde cuándo es socio. O sea, es puntualmente la verificación de todo lo que compete al señor Erico Galeano y eventualmente su entorno, ¿verdad? Ajá. Bueno, y de ahí, a partir de Erico Galeano, van a ver ustedes si él prestó algo, sacó, si hay gente en el entorno del grupo de él, familiares, y también serán entonces fiscalizados. Así es, así mismo. O sea, esto puede crecer un poquito más, entonces, no solamente Erico Galeano. Hoy van puntualmente por ese caso.
Claro, o sea, ellos tienen la potestad de ampliar o eventualmente me pasan la información y piden la ampliación. Si es que va más, un poco más, considera necesario pedir más documentaciones y depende cómo tienen atribuciones para hacerlo o en todo caso me pasan el informe y yo amplío la resolución. Ahora, ¿de qué momento pasa de ser fiscalizado a intervenido? Pregunto yo, en un momento dado, porque seguido nos damos tranquilidad también, pero si ustedes van encontrando que hay depósito o hay extracciones que sean muy llamativas, ahí se considera la intervención, ya don Pedro. La intervención se considera cuando, y la ley es muy clara, dice riesgo inminente de funcionamiento. Allí es donde tenemos que tomar la decisión de intervención. Es el último, ya cuando vemos que el funcionamiento de la cooperativa tiene el riesgo muy grave, hay una desgobernabilidad, gobernabilidad, hay un retiro masivo de ahorro, hay un descontrol, hay riesgo de pérdidas de activo, en el cual con la pérdida de activo hay riesgo de que eso afecte a los ahorristas. O sea, es una condición ya mucho más grave y que nosotros en este momento y queremos dar tranquilidad a la cooperativa Copiatá. Es una cooperativa muy solvente y no tiene en este momento ese tipo de inconveniente y pedimos nosotros también la tranquilidad a los socios, que esto es la fiscalización tiene que ser bien vista por los socios, porque ahí nosotros vamos y verificamos, después informamos de qué es lo que ocurrió, ¿verdad? O sea, en el caso, y vamos al ejemplo, en el caso de San Cristóbal, lo que ocurrió el miércoles pasado fue algo donde si nosotros no interveníamos, probablemente hoy estuviéramos hablando de una situación totalmente caótica que iba a ser ya incontrolable. O sea, la decisión rápida que nosotros hemos tomado, apenas se vio de que renunció el presidente, la nueva comisión directiva que asumió no gozaba absolutamente la credibilidad de todos los socios, reaccionaron fuertemente, una extracción masiva que llegó a un monto total de 17 mil millones de guaraníes de extracción de ahorro. Eso nos obligó a tomar una decisión rápidamente para poder controlar la situación de esa cooperativa, que hoy ya está lentamente más las aguas más tranquilas y los socios, inclusive muchos socios, ya se están acercando para apoyar y poder sacar adelante la cooperativa. En el caso de Capiatá, ¿no se va a remover a las autoridades actuales de la cooperativa? ¿Ellos quedan en sus funciones mientras se hace la fiscalización? Así mismo, o sea, damos el ejemplo, reitero, a principios de año hubo denuncias en la cooperativa Capiatá, nosotros instalamos una fiscalización puntual y los dirigentes siguieron funcionando, la cooperativa funcionó normalmente. No hay absolutamente ninguna reacción en la cooperativa de Ipacaraí, en la cooperativa Medalla. Son varias cooperativas que nosotros estamos con fiscalizaciones en el cual no existe ninguna reacción y eso en el caso de Capiatá es lo mismo. Es una fiscalización en el cual los dirigentes, gerentes, todo siguen funcionando, la cooperativa sigue funcionando normalmente, los socios ni se van a dar cuenta de que hay una fiscalización. Lastimosamente empieza a tomar estado público, por lo general las fiscalizaciones lo hacemos de manera bien prudente. Acá hay ya de días que se está insistiendo mucho de la situación de Capiatá y bueno, tampoco como la fiscalización es pública, no se oculta, ¿verdad? Claro, eso no descarta que la fiscalización se encuentre con alguna sorpresa, ¿verdad? Vamos a esperar, ojalá que esté todo normal, pero aquí hablamos de tantas cosas y tanto que se ha comentado con el tema de Erico Galeano, que de repente hay que ver también que se encuentra con eso. Bien por la fiscalización, a tiempo también para dar tranquilidad a los socios. Sobre el tema de San Cristóbal, una pregunta, pero se habilitó el tema de que la gente podía retirar su dinero de la cooperativa. ¿Esto se paró otra vez de vuelta? Pues creo que agendaron el retiro, pero no pueden retirar. ¿Cómo está la situación en San Cristóbal actualmente? Y lastimosamente seguimos hoy con la misma. O sea, realmente ya es algo que están haciendo todo el esfuerzo posible para
lograr la habilitación de las cuentas en los bancos, reitero, hay 6 bancos con que opera la cooperativa. En cada banco hay varias cuentas que tiene la cooperativa, no es solamente una cuenta. Lastimosamente hasta ahora no se logra dentro de ese proceso de agilidad para habilitar a los interventores el acceso a los fondos depositados en esa cuenta para poder disponibilizar ya sea vía efectivo o vía cheque, la autorización de firmante de cheque. Todo eso está todavía en ese proceso con los bancos y eso hace esa limitación de no poder entregar el dinero a los agendados, a los que quieren ir a retirar. Las operaciones también están con posibilidades, están toda inyección de liquidez de parte de otras entidades cooperativas, de parte de otros bancos, pero para poder inyectar esa liquidez hay que tener habilitada la cuenta corriente en el banco y todo tiene ese efecto, el cual hasta el día de hoy, lastimosamente debo anunciar de que creo que el día de hoy vamos a continuar en lo mismo. Ahora,